Águilas, estamos en nuestra semana número 3 del día viernes de nuestro estudio en el Evangelio de Marcos. Nuestra lectura será en Marcos 8, los versos del 34 al 38. También estaremos en el capítulo 9 de Marcos, los versos del 1 hasta el 29. Nuestro devocional estará en Marcos 9, el verso 7. Y vayamos a nuestras citas. Y dice: y llamando a la multitud y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Pues, ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Les decía: en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte, solo a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavadero sobre la tierra las pueda emblanquecer. Y se les apareció Elías junto con Moisés, y estaban hablando con Jesús. Entonces Pedro, interviniendo, dijo a Jesús: Rabí, bueno es estarnos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. Entonces se formó una nube, cubriéndolos, y una voz salió de la nube: Este es mi hijo amado, a él oíd. Y enseguida miraron en derredor, pero ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Cuando bajaron del monte, les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos, y se guardaron para sí lo dicho, discutiendo entre sí qué significaría resucitar de entre los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Y él les dijo: es cierto que Elías, al venir primero, restaurará todas las cosas, y sin embargo, como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea despreciado. Pero yo os digo que Elías ya ha venido, le hicieron cuanto quisieron, tal como está escrito de él. Cuando volvieron a los discípulos, vieron una gran multitud que les rodeaba, y a unos escribas que discutían con ellos. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corrieron hacia él. Le saludaban, y él les preguntó: ¿qué discutís con ellos? Y uno de la multitud le respondió: Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y siempre que se apodera de él, derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Respondiéndoles Jesús dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y este, cayendo a tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él respondió: desde su niñez. Muchas veces lo he echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús les dijo: ¿cómo si tú puedes?
todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo, «Creo, ayúdame en mi incredulidad». Cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, «Espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él». Y después de gritar y de sacudirlo, con terribles convulsiones salió, y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decían, «Está muerto». Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Cuando entró Jesús en la casa, sus discípulos le preguntaban en privado, «¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera?». Y él les dijo, «Esta clase con nada puede salir, sino con oración». Amén. Palabras claves: nube, voz, mi hijo amado, a él oíd. En los versos del 34 al 38 nos habla de las condiciones que hay para seguir a Jesús. Negarse a sí mismo es no ver por nosotros, es no ver por nuestro confort, dejar todo y seguirlo. Predicar el Evangelio. Al leer estas citas, podemos recordar el sacrificio que hizo Jesús. Esta es la forma más representativa de lo que significa negarse a sí mismo. Jesús pudo rechazar todo, pero no lo hizo. Tomó su cruz y caminó. Le gritaron, lo humillaron, lo golpearon, lo despreciaron. Y él se negó a sí mismo y siguió por amor a nosotros. Dejó todo para obtener algo mejor para nosotros. Al tomar condición de hombre, al morir en la cruz y resucitar para redimirnos, nos permitió que nosotros pudiéramos tener una mejor vida, que fuéramos adoptados en su familia y que pudiéramos pasar una eternidad a su lado. Hoy la palabra nos exhorta a seguir a Jesús, a hacer lo que Él hacía, a ayudar a quien necesita ayuda, a predicar la palabra, ser dignos hijos suyos. En los versos del 1 al 13 vemos que estaba en el monte y que hubo una transfiguración de Jesús. Observamos cuatro cosas. 1. Él escogió a 3 de los 12 discípulos. 2. Fueron a un monte alto para estar a solas y había 2 personajes que interactuaron con Jesús en ese momento y estos 2 personajes están en el Antiguo Testamento. 3. Se transfiguró. Su ropa cambió. Era resplandeciente delante de ellos. Y número 4. Una nube que les hizo sombra. Una voz que decía, «Este es mi hijo amado, a él oíd». Vemos que Jesús se llevó a 3 de los discípulos. Y lo que puedo pensar es que son 6 ojos, 3 testigos de lo que pasaría ahí. Si bien es cierto, solo son 3, creo en lo que dice la palabra, de que Dios no te da más de lo que puedas cargar. Creo en este momento que fue súper especial y también muy fuerte. No solo vieron la transfiguración de Jesús, sino que también vieron a Elías y a Moisés. Al hablar de la transfiguración de Jesús, de que sus vestidos estaban resplandecientes, recuerdo lo que pasó con Moisés cuando también su cara estaba resplandeciente, cuando la gloria de Dios, lo último de la gloria de Dios alcanza a ver lo último y hace que la cara de Moisés resplandeciera tanto que tenían que ponerle algo en la cara. Y esto me lleva a pensar que estos vestidos estaban resplandecientes. Se habla de la deidad de Jesús. Recordemos, ¿quién dicen ustedes que soy? Esto ya les estaba hablando de algo. Y esa transfiguración confirma que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios.
al traer a Moisés y a Elías, solo confirma su deidad. Moisés representaba y tenía este significado. Para el pueblo judío, él representaba todos los pactos que Dios hizo con ellos. Al ver a Elías podemos ver todas las promesas que le hizo a todos los profetas. Recordemos que Elías era el profeta de fuego y que este mismo profeta fue tomado por Dios. También podemos observar una promesa de Dios cumplida en sus vidas, así como nosotros. Al leer esto podemos esperar encontrarnos en un momento así con Jesús y también vivir esta eternidad en la gloria de Dios. Otra cosa importante que podemos ver es confirmar la nube y la voz que salía de la nube. Cuando estudiamos la primera semana, empezamos este estudio, Juan el Bautista estaba en el río Jordán bautizando y vimos también que surgió algo muy similar. Y también vimos esta voz que salió y que dijo: este es mi hijo amado, en ti tengo complacencias. Pero en esta ocasión no solo hubo esta afirmación, sino un mandato, y dice: este es mi hijo amado, a este oíd. Qué fuerte pudo haber sido para estos discípulos todo esto que estuvieron viviendo. Y para terminar con esta voz, y no solo la confirmación de la voz diciendo que Jesús era el Hijo de Dios, sino diciéndoles o mandándoles que lo escucharan. Vemos que los discípulos tenían muchas preguntas, pero vemos la contestación de Jesús, que dice que padezca mucho y se ha tenido en nada. Esto viene a confirmar la palabra. Recordemos, tomar la cruz significa sacrificio. Él padeció, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. En los versos del 14 al 29 vemos que, además de sanar a un muchacho endemoniado, vemos que los apóstoles no pudieron hacer esto, pero que Jesús los edifica y les dice qué importante es la oración y que este tipo de demonios solo podían salir con oración, con esa comunión con Dios. Reflexionemos en esto, en lo importante de todo este mensaje, en que Jesús dio su vida por nosotros y lo hizo por amor, en todo lo que padeció, en lo que significa tomar la cruz y seguirlo. Y en este mandato que Dios pone: este es mi hijo amado, a él oíd. Reflexionemos en el hecho de toda la enseñanza que nos dejó de Jesús. ¿Qué es lo que hizo? ¿A qué fuimos llamados? ¿Y qué debemos de estar haciendo? Ahora sí, vayamos a nuestro devocional de ADG. ¿Han escuchado la palabra transfiguración? Su significado es transformación o cambio de forma o aspecto. Hoy vemos cómo Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó y su ropa se volvió blanca, resplandeciente, más de lo que cualquier blanqueador terrenal jamás podría lograr. Después aparecieron Elías y Moisés y comenzaron a conversar con Jesús. Pedro dijo: qué maravilloso es que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas como recordatorio. Una para ti, una para Moisés y la otra para Elías. Eso dijo porque no sabía qué otra cosa decir, pues todos estaban aterrados. Luego, una nube los cubrió y desde la nube una voz dijo: este es mi hijo muy amado. Escúchenlo a él. Esto ha de haber sido algo maravilloso para ver. Aunque los hombres mortales no podemos ver la gloria verdadera de Dios, a estos discípulos se les mostró un poco de su gloria y santidad. Esa misma gloria y poder
vendrán cuando vengan por su pueblo. Esa transformación, aparte de mostrar su gloria, tuvo el propósito de confirmar la deidad de Jesús, es decir, que Jesús es Dios. Por lo tanto, escuchemos su voz y nunca olvidemos quién es Él. Oremos. Amado Padre Eterno, gracias por tu palabra hoy, gracias porque nos confirmas lo que tanto hemos estado leyendo, que tú eres el Hijo de Dios. Gracias porque nos confirmas que diste tu vida por nosotros y que aunque seguir ese plan que tuviste tú con Dios Padre y Dios Espíritu Santo, no fue fácil, lo hiciste. Ayúdanos para que nosotros podamos seguir tu ejemplo y podamos ser dignos hijos tuyos. Te lo pedimos en el nombre sea de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Gracias amigos, Dios los bendiga, se portan bien, nos vemos el lunes. Abajo de este video pueden dejar sus audios, su video y su escrito del estudio del día de hoy. Dios los bendiga. Bye.